¿Qué consiste la secta más famosa del mundo? Los Illuminati. Una orden llena de misterios y secretos, los cuales te eran revelados mientras ibas ascendiendo y lograban controlar el destino del mundo a su antojo. La orden de los Illuminati iba a ser la más reconocida a nivel mundial, representados usualmente por el ojo que todo lo ve, por la cantidad de personas famosas acusadas de pertenecer a ellos. Y es que aunque históricamente se cree que los Illuminati se disolvieron hace más de 200 años, el mayor argumento que se utiliza para comprobar su existencia es el billete de un dólar, ya que este hasta la actualidad contiene uno de los elementos que caracterizó esta secta, el ojo de la providencia. Este representa el ojo que tiene Dios sobre la humanidad. Pero entonces, ¿por qué una orden de pensamiento ilustrado, que además estaba en contra de las ideas de la Inquisición y la religión, estaría representada por un símbolo religioso? Además, esto no es todo lo que dice el billete de un dólar. La frase que podemos ver en la parte de hasta arriba se traduce como Dios favorece a nuestra empresa. Y la traducción a la frase que está en la parte de hasta abajo es Nuevo Orden Mundial. Y aunque es muy difícil comprobar que todo esto sea real, todavía hay sociedades secretas que aceptan su existencia abiertamente. Una de ellas siendo la hermandad estudiantil de los Huesos y Calaveras en Yale. Se encuentran personas sumamente poderosas. Y lo más alucinante, que las personas que entran en esta destinadas a dominar el mundo, lo logran. You were both in Skull and Bone, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go on. I'm sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322? First of all, he's not the nominee. I look forward. Are you prepared to lose? No, I'm not going to lose. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, a secret number? There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking the country. We can do a better job, and I intend to do it. Entonces, con todas estas pruebas, ¿existe?